pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En las horas malas. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, verso 26. Uno de los rasgos más característicos del hombre es la inconformidad, algo que arrastramos desde el principio de los tiempos y que, enfocado de la manera correcta, no lo tendríamos que considerar perjudicial. Sin embargo, cuando ese inconformismo se escapa de su correcto lugar y se descoloca en nuestra vida, todo nuestro vivir se desbarata. Todos tenemos cosas con las que no estamos conformes. Y la cuestión está en qué cosas nos causan esa inconformidad, por qué no estamos conformes con ellas y cómo manifestamos esa disconformidad. Son muchas las maneras en las que Dios trata con nosotros. Puede llevarnos a vivir situaciones que no comprendemos, situaciones en las que nos vemos atacados, empobrecidos, heridos o incluso muramos. Pero eso no lo hace menos Dios, ni menos poderoso, ni menos amoroso, ni menos clemente y misericordioso, ni tampoco menos justo, ni menos santo. ¿Amaba Dios a Pablo cuando permitió que lo martirizaran en Roma? ¿Amaba a Esteban? ¿Amaba a Juan el Bautista? ¿A Santiago? ¿Amaba a su hijo? ¿Cuál ha sido el último motivo de tu queja hacia Dios? Y no te hablo de una queja malhumorada o rencorosa. En ocasiones, basta tan solo con una angustia de inseguridad, con una cierta desconfianza. ¿Acaso no está Dios detrás de cada uno de nuestros días? Si mi camino fuese llano y sin dificultades, ¿dónde ubicaría mi confianza en Dios? En lugar de murmurar con mi propio corazón sobre mi desconfianza o quejarme en mi silencio, ¿no tendré que dar gracias a Dios por cómo me lleva a situaciones que me hacen confiar en Él más y más cada día? Por otra parte, son muchas también las cosas en las que tendernos a apoyarnos. Cosas que de un modo natural nuestro entendimiento busca como referencias de estabilidad o seguridad, pero que nada tienen que ver con Dios, ni su poder, ni con su propósito, ni mucho menos con su plan para con nosotros. ¿Qué pasa si de repente los soportes de la estabilidad de nuestras vidas no están? Si esas cosas que formaban parte de la estabilidad de nuestras vidas desaparecen, la economía, la vivienda, el trabajo. Cuando Dios nos permite enfrentar situaciones francamente complicadas, tenemos que entender que en su ánimo no está destruirnos, sino más bien fortalecernos. Por lo que nuestra fe debe de llevarnos a ver y comprender que Él considera que eso que estamos enfrentando no es otra cosa que una victoria más para su gloria en el nombre de Cristo Jesús. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza.
Salmo 94, verso 22. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.